Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando desde sus casas, desde sus hogares, en este momento tan delicado, no solo para el país, sino para todo el mundo, podríamos decir, en el momento en que tenemos una pandemia global, ¿verdad? Y que nos preocupa a nosotros costarricenses y preocupa también y sobre todo a las personas que se encuentran en Italia en este momento, por la gravedad de la crisis que estamos viendo en este país, recordemos que Italia ha sido uno de los países más golpeados, si no el más golpeado, y ha llegado a tener cifras de contagio, incluso de muerte, incluso mayores que respecto a las que se tuvieron y las que han tenido en China, país donde se originó el virus, el coronavirus, que es el que está causando la pandemia global que vivimos en estos días. Para hablar de la situación en Italia y en particular de la crisis económica y política que ha causado esta pandemia, tenemos a tres invitados, tres colegas académicos italianos, ¿verdad?, que nos están acompañando desde sus hogares. En primer lugar, vamos a tener al doctor Davide Filippi, que nos va a hablar de la crisis del Estado Social y, en particular, de la crisis del sistema sanitario que se está viviendo estos días en Italia. El doctor Davide Filippi es máster en Sociología de la Universidad de Padua, es máster en Procesos Migratorios y Transformaciones Sociales de la Universidad de Génova, es doctor en Sociología en la Universidad de Génova y actualmente es investigador interino en la Universidad de Génova. Doctor Davide Filippi nos va a hablar en español, mientras que después, sucesivamente, nos va a acompañar la doctora Caterina Peroni, la doctora Caterina Peroni va a hablar de comunicación política, jurídica y científica, ella es máster en Ciencias Políticas en la Universidad de Padua, máster en Criminología Crítica de la Universidad de Padua también, doctora en Sociología del Derecho de la Universidad Estatal de Milán, y actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones sobre Población y Políticas Sociales del Consejo Nacional de Investigación de Italia. La doctora Caterina Peroni nos va a hablar, en cambio, en inglés. Y al final vamos a tener al máster Paolo Scanga, que nos va a hablar de la crisis económica y el impacto global que, digamos, el COVID-19 ha tenido sobre la crisis económica a nivel global. Paolo Scanga es máster en Filosofía en la Universidad de Padua, máster en Geopolítica en la Universidad de Sapienza de Roma, y actualmente está cursando el doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad de Salerno. Les recuerdo que pueden hacer preguntas desde sus hogares en la transmisión en el Facebook Live de la Universidad de Costa Rica, y yo intentaré recogerlas y escoger algunas. Si son muchas, no voy a poder hacerlo todo, te pido disculpas desde ya. Y al final también dejaremos un espacio para las preguntas. Yo soy Sebastián Saborío, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica y profesor de la Escuela de Sociología también de la Universidad de Costa Rica. Yo daría en este momento la palabra al doctor Davide Filippi para que nos hable de la crisis del Estado Social y el impacto que el COVID-19 ha tenido, ¿verdad?, sobre el Estado Social en Italia y en particular de la crisis del sistema sanitario. Doctor Davide Filippi, por favor. Gracias. Hola a todos y todas. Gracias por ser conectadas. Me presento, soy Davide Filippi, investigador interino de la Universidad de Génova en Italia. Soy sociólogo del trabajo y por primero les voy a pedir perdón por mi español. Intentaré hablar despacio y si no me salen palabras en español, pediré ayuda al profesor Saborio, que agradezco muchísimo por esta oportunidad. Mi discurso será muy corto y en la primera parte intentaré reconstruir rápidamente lo que pasó en Italia en estas últimas increíbles semanas, mientras en la segunda parte compartiré algunas reflexiones políticas y teóricas sobre lo que está pasando con la difusión de la pandemia de COVID. Creo sea correcto dejar claro que las reflexiones que estoy presentando han nacido a través del encuentro de algunas elaboraciones desarrolladas en academia
y otras nacidas en las discusiones internas a los movimientos sociales italianos, de los que los tres hacemos parte. La primera cosa muy clara que me siento de compartir es que por nuestra percepción, mirando lo que está pasando en Italia, en Europa y al final en todo el mundo, también en Costa Rica, es que el mundo que conocimos ya no existe más. Las dinámicas políticas, económicas y sociales que siguen al andamiento de la pandemia son tan radicales que no es pensable que todo vuelva a la situación antecedente, al estallido de la pandemia global. Volveré después sobre este punto. Entonces, empezando desde el principio, en la mitad de febrero aparecieron los primeros casos de neumonía relacionados al COVID. En este momento en Italia vivimos como una premonición de lo que pasó sucesivamente en todo el mundo. La primera reacción política fue la de negar la gravedad de la situación. No es necesario parar, nosotros controlamos la enfermedad, que es poco más que un gripe, no tenemos que tener miedo, todo sigue como antes, o en final mueren solo los que tienen enfermedades respiratorias preexistentes. Bien, en una semana esta actitud cambió muy rápidamente. En pocos días cerraron por primero las escuelas, después las tiendas, incluyendo bares, restaurantes y todos los comercios de proximidad, con excepción claramente de las tiendas alimentarias. Y por último, las empresas privadas y las fábricas que no producen bienes de primera necesidad. Fue un proceso situado a partir de los territorios más involucrados con la pandemia, la Lombardía y el Véneto, que son las regiones más ricas del país. Pero muy rápidamente afectó toda Italia. Me parece muy importante compartir la percepción social que estas medidas han generado. En los primeros días ninguno se daba cuenta de lo que estaba pasando, ironizábamos sobre el COVID y las medidas de contenimiento no eran respetadas por parte de todas en la misma manera. Entonces, la percepción inicial fue de estar viviendo una contingencia muy rápida que había pasado en poco tiempo. Ahora, hoy, después de tres semanas de aislamiento, empezamos a darnos cuenta que esta no es una contingencia, sino un turning point, un momento crucial, un momento de la historia en que todo cambiará. En mi presentación me concentraré principalmente en la cuestión sanitaria, pero creo que es importante subrayar el hecho que reflexiones similares pueden ser aplicadas a toda la infraestructura del Estado y con probabilidad también a las relaciones internacionales y más en general también pueden ser aplicadas al modelo de desarrollo en sentido global y completo. Siguiendo, las medidas de contención han sido difusas a través de una narración muy específica. El problema no es la gravedad de la enfermedad, el problema es diluir los contagios porque una difusión masiva inmediata podría portar al colapso del sistema sanitario nacional. Diciendo esto, la atención pública fue abordada a los comportamientos individuales de las personas, cuando el subtexto claro de esta narración es la incapacidad estructural de la sanidad pública italiana de afrontar esta situación. En otras palabras, la incapacidad de resistir de la sanidad pública italiana fue presentada como natural, debido a la violencia de la pandemia, y no como el resultado, como es en realidad, de 30 años de políticas neoliberales que han destructurado uno de los sistemas sanitarios públicos más eficientes en el mundo, a favor de la sanidad privada. Les voy a compartir algunos datos relatos a estas dinámicas, porque desde el 1997 Italia perdió 100.000 camas en los hospitales públicos y ahora hay 3,2 camas por cada 1.000 habitantes, contra los 6 en Francia y 8 en Alemania. Desde el 2012 hasta el 2017 cerraron 759 departamentos hospitalarios con una incidencia negativa de 5,9%,
E nel mismo periodo temporale, lo Stato italiano finanziò la sanità pubblica con 119 mil milioni di euro. Il 20% meno che Inghilterra, il 34% che la Francia e il 45% meno che Alemania. Rispetto a questo dato, in los últimos 10 anni l'Italia recortò il gasto della sanità pubblica di quasi 37 mil milioni di euro. Otro dato particularmente evocador es lo que se refiere a las enfermeras. Si en Italia hay 5,6 enfermeras por cada 1000 habitantes, en Inglaterra hay 7,9, en Francia 10,5. Mientras en Alemania 12,6. En este contexto, en el mismo marco de tiempo, los financiamientos públicos alla sanità privata han sido de 34 mil milioni di euro. Los gastos della sanità pubblica han sido derrotados in forma diretta alla sanità privata. Estos datos rappresentano in maniera clara il sentido más profundo delle politiche neoliberali in Europa. Abbandono de los sistemas de welfare state, de Estado social, elección del mercado como único agente estructurador de las relaciones sociales, y claramente una parte siempre creciente de sociedad que tiene que enfrentar niveles extremos de pobreza. En Italia hoy están 10 millones de personas que viven abajo el umbral de pobreza relativa, y de estos, 2 millones viven una situación de pobreza absoluta. Las consecuencias de esas situaciones son muy claras. En este momento, la capacidad de las estructuras sanitarias públicas para recibir paciente está al límite en todo el país, pero especialmente en las regiones más afectadas de la pandemia. Estas regiones, como decía antes, son Veneto y Lombardía, las regiones más ricas del país que antes de la pandemia parecían tener un sistema sanitario de excelencia. Bien, en estas regiones, en este momento, hay muchas personas que no son hospitalizadas porque son más viejas. Hay cientos de personas que se mueren en casa sin alguna ayuda médica. Desde este punto de vista, el responsable del gobierno que todos los días informa a la población sobre las tendencias del contagio, hace dos días dijo que los infectados en toda probabilidad son 10 veces más de las estadísticas oficiales. En cambio, desde las voces de los habitantes de Lombardía, aprendimos que también los muertos podrían ser 10 veces más de los números de los datos oficiales. Cientos de personas a quien nadie visitó, nadie hizo la prueba sobre su positividad o negatividad, simplemente se mueren en casa de neumonía y no son clasificados como muertos por COVID. En otras palabras, el sistema de la sanidad pública italiana se está ya desmoronando, así como muchas de las estructuras del sistema del welfare del país. Si tenemos un poquito de tiempo en el debate, les voy a compartir algunas notas sobre la crisis social y económica que ahora está empezando, pero que estamos seguros caracterizará los próximos años en Italia, así como en todo el mundo. Y concluyendo, lo que nos parece es que lo que está pasando no es un momento específico, un hecho social específico y situado, sino que, por supuesto, lo que está pasando es algo de revolucionario que transformará el mundo entero desde el punto de vista económico, político y social. Como veremos en las otras presentaciones de mis colegas, en nuestra opinión estamos enfrente de un capitalismo que parece no tener medida para salvarse el mismo, y nos parece que tenemos que imaginar un nuevo modelo de desarrollo más democrático y justo. En Italia, en los últimos años, los movimientos ecologistas y feministas han allanado el camino para pensar un nuevo mundo. Y pienso que el futuro es el campo de batalla de estos movimientos, que ya están empezando sus caminos en Italia, en Europa y en muchos lugares del mundo, y también en Sudamérica. Creemos con mucha fuerza que será responsabilidad, me voy a concluir, de los académicos sostener y defender estos movimientos que seguramente, por lo menos en Italia, se enfrentarán con instancias reaccionarias que ya están empezando a difundirse.
Vale, terminé. Muchas gracias a todas y todos por la atención. Espero de haber sido claro y dejo la palabra nuevamente al profesor Saborio, que agradezco nuevamente. Muchísimas gracias, David, por tus insumos. Les recuerdo a las personas que nos siguen desde sus hogares o desde sus lugares de trabajo que pueden hacer preguntas por el Facebook Live y yo las recogeré al final y se las haré a nuestras personas invitadas. Por ahora, le paso la palabra a la doctora Caterina Peroni, que nos va a hacer su presentación en inglés. Muchísimas gracias, Caterina, por favor. Okay, you hear me? Hello everybody, I thank you for inviting me at this conference and I will try to share my screen. No, host disabled the participant screen sharing. So I cannot share anything, right? It's you, okay. Well, I just wanted to give you an overview of the political, scientist and legal debate in Italy concerning the COVID-19. Starting from, I'm very sorry you cannot see my pictures. However, I wanted just to show you in a visual way the contradiction and the ambivalences that COVID uncovered in our public debate and how these kind of contradictions risk to hit the democracy, the democratic arena, and how they polarize the positions and also the perception of this pandemic situation. So, okay. I want to start from the crazy series of legal decrees that since the 22 of February started to try to govern this situation. We must remember that the first case of coronavirus in Italy was in the 13th of January. And only one month later, we had the first legal intervention by the government with the law decree, urgent measures for the containment and management of the epidemiological emergency from COVID-19. This decree tried to contain the COVID, putting down some restriction of movement in several zones where the COVID started to spread. In the meantime, the scientific debate was very, very divided on how to describe and to consider this virus, if a pandemic, epidemic, or normal flu. For example, a very famous virologist, Burioni, who was one of the first experts in Italy concerning the vaccinus. He stated that this was a pandemic in the end of February, and a lot of other virologists said that it was not. This created a very serious confusion in our country, in the debate, in the public debate, because nobody for World Weeks didn't understand how to deal with this epidemic and how to consider coronavirus in this situation. After the first... Perdón, Caterina, perdón si te interrumpo. El técnico nos está ayudando, dice que ahora puedes compartir la pantalla. Okay. Gracias.
So, just a moment. What do you see? Do you see the... Yeah, okay. So this is the a screenshot of a newspaper, a national newspaper in Italy, reporting... reporting this debate between virologists and scientists. Burioni was attacking another virologist, Sacco, and Ilaria Capua, who were trying to represent this coronavirus as a normal flu, and in order not to get in panic our country. This was on the 23rd of February, just one day after the first law decree issued by the government. Few days later, we had the secretary of the National Democratic Party and the president of the Lazio region traveling to Milan, which was the first city, one of the first cities were hit by this epidemic. He went there. We didn't have to fear this coronavirus, and supporting the public campaign of the mayor of Milan, saying Milano non si ferma, Milan doesn't stop. This was a very contradictory campaign, which said that despite the epidemic was going on, the cities and our life could not be stopped. The production, the self-representation of a very dynamic society could not stop. So this was on the 27th of February, and few days later, Zingaretti, the president of the region of Lazio, declared that he was positive to the coronavirus. We have another issue concerning the public debate, always related to the idea of a very dynamic society and the idea that our work, our production could not stop. So we had the central role of Confindustria, which is the National Association of who issued this new hashtag Bergamo is running, while Bergamo, that is the city in the north of Italy, in the region of Lombardy, was the city in which coronavirus was more pandemic. Bergamo is running means that Bergamo as well didn't stop, did not have to stop, and the production had to go on. Here we have two peaks of Italy representing two different situations, but as you can see, they are very similar. On one side, we have the zone of Italy where the pandemic was more serious in the north, as you can see, and in the main center of production in Italy. And on the other side, we have the spread of the coronavirus. As you can see, the two maps can be overlapped. We can say that where the production didn't stop, the coronavirus spread more seriously. So the first reaction to the Confindustria hashtag and discourse were probably the problem is the production that still
is going on and how people working, still working, spread the virus in these zones. So in at the 8th of March, the government issued a new decree closing the whole region of Lombardy and creating three red zones in the territory. So we had entire zones of Italy where people could not move from and to. At the same time, the decree of the red zone was on the 8th of March. The days around the 8th of March, in the same region that would have been red zones, people got crazy. In Milan, the first picture you see is a screenshot from a newspaper saying that having drinking and shopping, despite this decree and the emergency of the coronavirus spread. The other two pictures show how the ski piste, okay, people were going skiing, and at the same time people were trying to escape from the Lombardy region to reach their originary region in the south. So while the legal communication said that the entire zone was a red zone and nobody could go out or in this this territory, people were moving, were still moving within the same region and trying to escape from it. So, okay, these few pics were just to describe the contradiction and the ambivalence of the public debate in Italy at the legal, political, and scientific level, and how this pandemic and panic communication create serious risks for democracy. On one side, the legal restriction of freedom of movement risks to stay in our legal discourse also after the emergency, and dispositives of social control and labor control are very, very serious in our country, and we fear that they will not will not be overcome by the end of the emergency. On the other side, the failure of the risk communication, meaning that even if we are living in a risk society, in a society of control, the public communication was not able to communicate the reality of this pandemic, creating situation of panic, of confusion, of different behaviors that spread more and more the virus. And in the end, the issue of how we can do, what we can do in this situation, while we are isolated in our houses, even if we are communicating by the social media, but how can we react and how can we face, deal with this situation by organizing forms of social support of people more vulnerable, for example, but also to plan and to make projects for the future when all these our freedom of movement and our vision of society has changed in a serious way. So I finish with a question and I close my intervention. Thank you. Excelente. Muchísimas gracias, Caterina. Ahora daría la palabra a Pablo, por favor. Buonasera.
Buongiorno, innanzitutto volevo ringraziare il professor Saborio per l'invito e per la traduzione che farà, però dall'altra parte quello che sto per dire, ci tengo a raccontarvelo, è anche frutto di una lunga discussione e di un articolo scritto con un altro attivista e studioso, Biagio Quattrocchi. Bueno, muchas gracias por todo y agradece el espacio. Y también quisiera aclarar que lo que estoy diciendo lo escribí y es el fruto de lo que pensé junto a otro activista que se llama Biagio Quattrocchi. Allora, l'ultimo mese, durante l'avanzare dell'epidemia del globo, abbiamo assistito ad una fortissima volatilità dei titoli delle borse mondiali. Ok, en el último mes, mientras la epidemia avanza en todo el planeta, nos dimos cuenta de la volatilidad de los títulos financieros mundiales. Sentite? Ok. Questo ci ha fatto domandare. Siamo di fronte a una nuova crisi finanziaria? La risposta che ci siamo dati è che al momento, attualmente, non è così scontato dirlo, ma ciò su cui vogliamo soffermarci, su cui mi soffermerò durante questo speech, è la differenza rispetto alla crisi del 2007-2008. La novità di fronte alla quale troviamo è che quanto sta accadendo nelle borse non è il centro della crisi. Esto nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. ¿Estamos frente a una crisis financiera? No es tan fácil dar una respuesta. Lo que quiero puntualizar es la diferencia respecto a la crisis de 2007-2008. La novedad es que lo que pasa en las bolsas no está en el centro de la crisis. Innanzitutto perché da più di 5 anni le principali banche centrali stanno adottando politiche monetarie fortemente espansive. Già infatti, prima di questa fase, la situazione finanziaria non era particolarmente stabile. Infatti, sotto la cenere del quantitative easing, stava da tempo covando una forte insofferenza degli operatori finanziari. Primero que todo, porque desde hace más de 5 años los principales bancos centrales están adoptando políticas monetarias muy expansivas. Antes de esta fase, la situación financiera no era particularmente estable. Bajo las ruinas del quantitative easing están creciendo el malestar de los operadores financieros. Appare adesso maggiormente chiaro che le politiche monetarie espansive sono probabilmente insufficienti ad arginare queste tensioni che si stanno sviluppando. A differenza di prima, infatti, il bazooka monetario si rivela un'arma spuntata, infatti i margini di manovra per il taglio della moneta, il costo della moneta, sono estremamente limitati. Ahora queda más claro que las políticas monetarias expansivas son probablemente insuficientes para frenar estas tensiones. A diferencia de antes, el llamado bazooka monetario se muestra un instrumento insuficiente. De hecho, la capacidad de hacer recortes ahora es extremadamente limitada. Diversamente dalla crisi globale del decennio scorso, del 2007-2008, infatti, l'instabilità a cui stiamo assistendo ha origine nell'economia reale. Entonces, a diferencia de lo que pasó durante la crisis global de 2007, de 2008, la instabilidad a la que estamos asistiendo en este momento tiene origen en la economía real. Nell'attuale configurazione dell'economia monetaria di produzione, infatti, ovunque si generino degli shock, sono destinati a distendersi sul capitale complessivo. En la actual configuración de la economía monetaria de producción, estas transformaciones, en cualquier lugar que se den, están destinadas a extenderse sobre todo el capital. La novità rilevante che abbiamo rilevato non risiede neppure nella sua dimensione dell'impatto che la pandemia avrà sull'economia, viceversa quanto sulla sua trasversabilità, scusate, e pervasività.
Si è diffusa infatti la convinzione che l'espansione del Covid-19 e le politiche di contenimento della Cina e degli altri paesi generano costi tanto sulla domanda aggregata quanto e soprattutto sull'offerta di beni e servizi. La novità importante tampoco tiene que ver con la dimensión del impacto que la pandemia tendrá sobre la economía, sino sobre su transversalidad y difusión. Se cree que la expansión del COVID-19 y las políticas de contención de China y de otros países generan costos tanto sobre la demanda agregada cuanto, y en particular, sobre la oferta de bienes y servicios. Si tratta infatti di una realtà che ci riconsegna un problema persino sul terreno della storia dell'economia politica contemporanea. Infatti bisogna, con le dovute necessarie accortezze, ricorrere alla rievocazione delle guerre per trovare situazioni in cui tensioni sulla domanda sono accompagnate alla distribuzione di capacità produttiva anche sul lato dell'offerta. Ok, se trata de una realidad que nos presenta incluso un problema en el terreno de la historia económica contemporánea. Tal vez necesitemos, con las debidas precauciones, pensar, por ejemplo, al impacto que las guerras tienen sobre la economía para encontrar una situación en la cual las tensiones sobre la demanda se acompañan a la distribución de la capacidad productiva en el lado de la oferta. Infatti, la situación actual del capitalismo global es quella, potremmo definirla, quella dell'ostruzione. Un'istantanea che fotografa appunto i problemi che si riscontrano sia sul versante dell'offerta dei beni e servizi. Infatti, per esempio, il blocco della produzione cinese ha inceppato le catene logistiche di approvvigionamento globale di tutte le imprese, con gravi conseguenze sia sul commercio internazionale e sui diffusi blocchi dell'accumulazione all'interno delle global value chain. Okay. La situación actual del capitalismo global es una situación de obstrucción, con problemas que se encuentran en la oferta de bienes y servicios. La interrupción de la producción china trabó las cadenas de la logística de abastecimiento global de las empresas, con graves consecuencias sobre el comercio internacional e ingentes bloques de acumulación dentro de las cadenas del valor global. Se si passa invece al versante della domanda, non possiamo non trascurare che la pandemia globale si inserisce in un quadro fortemente instabile, segnato dalla debole crescita americana da una parte, da una sostanziale stagnazione europea, nonostante le forti differenze interne, ad esempio se pensiamo alla Germania o all'Italia, e dall'altra parte un rallentamento della crescita cinese, un consistente rallentamento della crescita cinese. Si consideramos la demanda, non possiamo ignorare que la pandemia global se inserta en un cuadro marcado por un crecimiento económico estadounidense muy débil, por un estancamiento económico en Europa que tiene fuertes diferencias internas, por ejemplo, entre Alemania e Italia, y por una desaceleración económica en China. A questo vanno aggiunte le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, la guerra dei dazi, le tensioni tra produttori di petrolio Iran e USA, per esempio, nonché l'orizzonte incombente della catastrofe ecologica. Al netto dei rilevanti cambiamenti impressi dal capitalismo globale dell'ultima crisi decennale, ci si deve ricordare che si è usciti da questa lunga fase senza che le elite economico-politiche siano riuscite efficacemente a sostituire il precedente motore della crescita, rappresentato estremamente sinteticamente dall'espressione keynesismo privatizzato, non è stato sostituito con un sistema altrettanto stabile, insomma. Okay. A estos elementos se suman las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos y la guerra de los aranceles, la tensión entre productores de petróleo e Irán y Estados Unidos en primer lugar, y el todo enmarcado en una situación de catástrofe ecológica. Con los cambios que se han dado en el capitalismo global desde la última crisis, tenemos que recordarnos que se salió de esta larga fase sin que las élites económicas y políticas hayan conseguido sustituir con un sistema igual de estable
eficazmente el presidente motor de crecimiento, que se representa sintéticamente con la expresión keynesismo privatizado. Quello, se leggiamo i giornali, vediamo che il dibattito mainstream non riesce a vedere le tensioni sulla domanda, non riesce a vedere che le tensioni sulla domanda hanno una radice assai più profonda e che vanno al di là appunto del problema del consumo delle famiglie. Lo che il dibattito mainstream non ve è che le tensioni sulla domanda hanno una raíz molto più profonda, che va más allá del problema del consumo delle famiglie. Infatti dimentica che la natura, dall'ecologia alle pandemie, non sono per niente accidenti casuali. Piuttosto, invece, sono sempre manifestazioni di drammi preparati storicamente, semmai in modo inconsapevole, ma pur sempre il frutto di attività umana e delle scelte che riguardano direttamente il contenuto degli investimenti, su cosa, come e quando produrre. Okay. Este debate se olvida que las pandemias no son accidentes casuales, son siempre manifestaciones de dramas preparados históricamente, aunque de manera inconsciente, pero son siempre el resultado de la actividad humana y de las decisiones que involucran directamente las inversiones, es decir, qué, cómo y cuándo producir. Sono eventi che si presentano come la materializzazione di un imprevisto, appunto il virus, che scompaginano i piani. Non meno però, sono realtà che discendono da scelte politiche ed economiche accumulate nel passato. Son eventos che si presentan come la materialización de un imprevisto che cambia los planes, pero son el resultado de decisiones políticas y económicas acumuladas en el pasado. Dopo infatti 40 anni di politiche neoliberali, di concentrazione degli investimenti per il welfare state, contrazione, scusate, di investimenti per il welfare state, di taglio alle spese per la sanità pubblica, di un ricorso continuo alle privatizzazioni, un evento incalcolabile come questa pandemia, la pandemia del Covid-19, rende drammaticamente evidente ciò che ci hanno insegnato le femministe, ossia che la riproduzione sociale viene sempre prima della riproduzione dell'economia. Después de 40 años de políticas neoliberales, de contracción del Estado social, de recortes a la sanidad pública, de avances en la privatización, un evento incalculable como la pandemia, vuelve todavía más dramáticamente evidente lo que nos enseñaron las feministas, es decir, que la reproducción social viene siempre antes que la reproducción económica. Aver privato le società delle istituzioni di welfare statale universale, di un welfare state universale, significa adesso mettere a dura prova la cooperazione sociale diffusa, lo scambio relazionale, appunto, come motore e sostanza ontologica su cui si fondano i contemporanei modi di produzione capitalistica. Okay. Aver privatizzato le istituzioni dello Stato sociale. Ahora pone a dura prueba la cooperación social difusa, el intercambio relacional entre las personas. Ese es el motor y sustancia ontológica sobre las cuales se fundamentan las formas de producción capitalista. Per questa ragione, appunto, una rivendicazione del reddito di quarantena, quello che stiamo rivendicando in Italia e in Europa, costituisce un primo campo di tensione. Serve a riaffermare la necessità di una misura di sostegno al reddito, non welfaristico, finalizzata all'autodeterminazione dei soggetti, adeguata all'intensità della crisi e destinata a continuare ben oltre il periodo di contenimento della circolazione. La reivindicazione del salario di quarantena costituisce un primer campo di tensione. Sirve a reafirmar la necesidad de una medida de apoyo al salario no basado sobre el trabajo y finalizada a la autodeterminación de los sujetos. Es adecuada a la intensidad de la crisis actual y está destinada a D'altra parte, contemporaneamente, diviene decisivo rilanciare, soprattutto vista da qua in Europa, l'immaginazione di un'Europa post-liberista. Infatti non basta più l'uso limitato della flessibilità di bilancio, diversa per ogni paese come stiamo vedendo,
non basterebbe neppure l'introduzione di sistemi di tassazione su patrimoni per finanziare l'investimento pubblico. Viceversa, ed è importante ribadirlo, occorre superare i limiti della spesa pubblica nazionale, chiedere un bilancio europeo per far saltare attraverso le lotte lo squilibrio competitivo tra le aree interne all'Europa. Contemporaneamente se hace decisivo imaginar una Europa post-liberista. No es suficiente el uso limitado de la flexibilidad del balance, que es diferente para cada país, evidentemente. No bastaría ni siquiera la introducción de impuestos sobre los bienes patrimoniales para financiar las inversiones públicas. Es necesario superar los límites del gasto público nacional, pedir un balance europeo para eliminar, a través de las luchas, el desequilibrio competitivo entre los países europeos. Servirebbe vere e proprie misure di socializzazione degli investimenti a livello continentale nel campo del welfare e dell'ambiente, finanziate mediante l'emissione di titoli europei con il coordinamento di una banca centrale con funzione piena di prestatore di prima istanza. Okay. Serviría medidas de socialización de las inversiones a nivel continental en el Estado social y el ambiente, que sean financiadas con títulos europeos con la coordinación de un banco central con funciones plenas de préstamo. Infine, e con questo chiudo e ringrazio, nel campo della politica monetaria si assiste anche a un ritorno di proposte intorno all'idea neoliberale dell'helicopter money. È un'idea che andrebbe forzata, portata a livello anche mondiale, portata contro i propri limiti. Se serve distribuire moneta per andare in profondità della società, della crisi, che si redistribuisca ai cittadini e non alle imprese, come è stato fatto ad Hong Kong in questa fase. Vi ringrazio. Ok. En el campo de las políticas monetarias, vemos un regreso a las propuestas derivadas de la idea neoliberal del helicopter money. Esta es una idea que tendría que ser reforzada y llevada contra sus propios límites. Si sirve distribuir dinero para ir hacia el profundo de la sociedad de la crisis, es necesario que se redistribuya a los ciudadanos y no a las empresas, como se acaba de hacer recientemente en esta fase en Hong Kong. Bueno, este era el final también de la presentación del colega Pablo Escanga. Agradezco muchísimo a las personas invitadas, ¿verdad? Ahora pasaría a hacer unas preguntas, leyendo las preguntas que recogieron las personas, han hecho las personas del Facebook de la Universidad de Costa Rica. Y además invito a las personas que nos están escuchando desde sus casas que hagan más preguntas si requiere necesario. Tenemos todavía unos minutos para aprovechar. La primera pregunta es, digamos, un poco que nos... Que una persona que pide que se explique, me lo dico en italiano, pues si capisce bene, come si garantiranno le misure economiche che le misure economiche arrivino alle popolazioni più vulnerabili. Questo un po' per cercare di capire, insomma, in che modo le persone che hanno più bisogno, no, economica e socialmente, possono essere protette in questo momento di necessità. Ok, non so chi di voi vuole rispondere, magari un po' Davide magari potresti provare a rispondere in spagnolo, se te la senti. Io intenterei molto brevemente di dire algo sobre questa enorme questione che nos ponen, perché están algunas premisas de decir. Son dos semanas que el primer ministro de Italia dice una vez hasta dos días que Italia está viviendo la peor crisis después de la Segunda Guerra Mundial, desde el punto de vista económico, social, claramente político. Y esta situación, la situación de un momento de la historia
post-guerra nos dice que lo que está pasando es muy confuso. El gobierno italiano está tentando, en mi opinión, de calmar, ¿verdad? ¿Correcto? De calmar las aguas. Está intentando de poner frenos al, al que las personas se vayan a la calle. ¿Qué está pasando? ¿Sería el problema? Oh, sí. Sí, se escucha. Está intentando de poner límites a la capacidad de las personas de salir por la calle. Pero, y en el mismo tiempo, algunas medidas como el contributo, subsidios por los laboratorios más garantizados antes COVID, entonces lo que tenían un contrato a tiempo indeterminado, que son siempre todos los años menos en Italia, han recibido algunas medidas de sostegno, de ayuda, que están ya difundiéndose por el país. Pero la verdad es que en Italia, antes del COVID, teníamos una desocupación laboral juvenil, por ejemplo, de cerca del 40%. Entonces, las medidas que están usando son revolgidas a los trabajadores garantizados, pero el país, la sociedad que informa el país, no es la de los trabajadores garantizados. Es una sociedad en que el trabajo es muy fragmentado, están una miríada de un montón de diferentes formas contractuales, y lo que diceva, estaba diciendo el profesor Scanga antes, nos pensamos que es la única solución que en Italia puede funcionar, también en Europa, nos pensamos en todo el mundo, y sigue una propuesta, por ejemplo, que Alessandra Ocasio-Cortez está haciendo también en los Estados Unidos, es una renta básica universal para todos y para todas, que pase por una redistribución inmediata de la riqueza que está en estos últimos 40 años se han producido sobre la cabeza de los trabajadores, de los desocupados, de los pobres del mundo. Entonces, la única medida que puede frenar, stopar esta crisis es una medida universal que puede dar inmediatamente dinero a la gente, porque lo que está pasando es que la gente ya hoy no puede salir de casa, no puede ir a trabajar, ya no saben cómo pagar. Entonces, nos necesitamos que inmediatamente el gobierno italiano, claramente relacionados con las relaciones internacionales europeas de lo que hablaba el profesor Scanga, claramente el gobierno italiano debe inmediatamente afrontar un problema social enorme, que es comer y dónde vivir. Entonces, esto es la propuesta que los movimientos sociales europeos están haciendo, y el riesgo es que la entera infraestructura organizativa europea se calla. Esto es el momento que estamos enfrentando en este momento. Paso. Okay. Muchas gracias, David. Creo que esto pone también elementos para pensar la situación costarricense, ¿verdad? La situación en la cual los movimientos sociales en Italia en este momento lo que están pidiendo es un salario de cuarentena, ¿verdad? Nos da elementos también para pensar la situación de nuestro país. Por ahora haría otra pregunta, se la haría a Caterina, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cuál es el riesgo de que voces más extremistas aumenten su fuerza en Italia? ¿Qué riesgo abbiamo en este momento que forze più extremiste, más di destra, aumentino la sua forza in Italia in questo momento? Caterina. Se vuoi rispondere in inglese, se no prova a rispondere in italiano, io ti faccio la traduzione, vedi tu. I try.
if the question is about populist movements, I think that probably this is a high high risk. There is a high risk of spreading of nationalist, sovereignist, and populist movements now. In our public debate, we have seen in the first days, actually, because in the last weeks, this kind of discourse has not been covered by the public media, let's say. However, the populist discourse against foreign people, for example, we had a lot of attacks to strangers, tourists, or people coming from Asia in several cities in Italy. The idea of defend our society, Foucaultian idea of defending our society from foreign attacks and pollution and contamination is very present now. But I mean, we are now living in a kind of bubble, so it's very difficult to perceive how the social perception and the feeling is going on, because everyone now is trying to deal with this crisis day by day, and there is a national alliance, let's say, around our president in order to deal with this crisis, to obey the decrees, and so on. I think that at the same time, movements of solidarity, of mutual support, and also of there are a lot of examples of supporting poor people in the quartiers of the cities in Italy. So there is, on the other side, a spreading of solidarity and a very critical view concerning the national politics of the last years, concerning the distribution of money, concerning the behavior that industrial bosses had in this kind of situation. So I think that the real risk is not the closing of populist movements now, but the polarization of the position in Italy. On one side, populism and racism, and on the other side, kind of resistance against social control and poorness and the neoliberal politics of the last years. So I see this kind of risk in our country. Muchas gracias, Caterina. De hecho, no tenemos que olvidarnos que los problemas sociales que se encuentran en Italia en este momento no son nuevos, en el sentido que estaban preexistentes al momento de la pandemia, ¿verdad? Entonces, una situación como la actual puede tener dos soluciones o salidas, ¿verdad? Una salida en la cual se reestructura, ¿no?, de manera social el Estado, ¿verdad? Se escuchan los movimientos sociales y se, digamos, se trae, se aprende una lección valiosa de lo que está pasando. Y otra, en cambio, es que se puedan aumentar mayormente, ¿no?, las situaciones y las tensiones sociales preexistentes al momento de la pandemia. Recordémonos que la política social y económica en Italia en los últimos años estuvo fuertemente caracterizada por tensiones sociales debidas al racismo y a inicua distribución social de las riquezas, ¿verdad? Que es un poco lo que nos está diciendo también la doctora Caterina Peroni. Y ahora le quisiera hacer una pregunta a Pablo, ¿verdad?
que es cuál es su opinión sobre la situación en que se encuentra la Unión Europea ante las posiciones divididas con respecto a los coronabonds. Riguardo la situación en la cual se trova la Unión Europea davanti alle posizioni divise rispetto ai coronabonds. Ti prego di parlare piano perché devo fare la traduzione simultanea. Grazie. Non ho una risposta certa e definitiva. Cioè... Okay. Non tengo una risposta certa e definitiva, però... Però quello che posso dire è che mi pare una risposta delle istituzioni europee forte. Lo che puedo decir es que una respuesta de las instituciones europeas, una respuesta muy fuerte, coordinata e condivisa, come possono essere la socializzazione del debito tramite appunto forme come coronavirus, coordinata e condivisa, come può essere la socializzazione del debito a través de coronabonds, eurobonds. Coronabonds, eurobonds. Mi pare possa essere l'unica alternativa al disfacimento dell'Unione Europea così come l'abbiamo conosciuto finora. Credo che possa essere l'unica alternativa alla distruzione dell'Unione Europea, così come la conosciamo hasta este momento, o come l'abbiamo conosciuto hasta este momento. E anche il modo in cui si possono assottigliare le differenze interne che esistono all'interno appunto della gerarchia politica-economica europea, appunto per esempio tra il nord e il sud Europa. È l'unica maniera in cui si possono ridurre le differenze economiche tra i diversi paesi della Unione Europea. Por ejemplo, entre los países del norte y del sur de Europa. Como estábamos diciendo, sea el profesor Filippi que la profesora Peroni l'hanno detto, estaba diciendo anche lei, profesor Saborio. Cioè, insomma, la tensione dei movimenti sociali verso una pressione verso le istituzioni europee, verso appunto l'imposizione di forme di debito condivise, penso che sia necessario e urgente. È urgente in questo momento ascoltare le posizioni dei movimenti sociali, che además io incluyo sono le persone che intentano dar voce a la población en general que está viviendo esta crisis, ¿verdad? Para poder salir de esta situación. Me perdí la última parte, perdón, porque no escuché. Son perso la última frase que no he escuchado bien, Pablo. Vabbè, non ti preoccupare. Comunque, ecco, in Europa il dibattito è molto ricco, è molto forte, staremo a vedere da qui ai prossimi giorni come verrà risolta. Dall'altra parte appunto c'è la necessità di premere di una pressione sociale europea affinché appunto ciò avvenga, cioè una socializzazione del debito avvenga in Europa. Il debate in questi giorni è molto intenso, vero? E hay mucha presión social para que se socialice el débito, la deuda en toda Europa en este momento. Y yo dejaría así, ya fuimos más allá de la hora que habíamos programado inicialmente. Les agradezco de verdad muchísimo a los tres por sus presentaciones, por dedicarnos el tiempo, ¿verdad? Para explicarnos un poco qué es lo que está pasando en Italia, porque desde Costa Rica la mayor parte de las noticias que llegan, así como
en todo el mundo. Son noticias que se enfocan principalmente y también muy comprensiblemente en la situación de el conteo de los muertos, el conteo de las personas que se infectaron por el coronavirus. Y en general, tener este tipo de análisis más profundas de tipo socioeconómico se dificulta no solo porque es algo que está pasando en este momento y es difícil también de analizarlo y tenemos que tomar en consideración este elemento, sino también porque es difícil seleccionar entre toda la información que llega, ¿verdad? La información sobre la cual podemos entender qué es lo que está pasando en otro lado del mundo que no sea en Costa Rica. Entonces, les agradezco de verdad muchísimo por brindarnos su apoyo, ¿verdad? Desde Italia, para que comprendamos la situación en Italia. Y contemporáneamente, invito a las personas que nos ven, que nos están viendo y que nos van a ver más adelante. Les recuerdo que esto queda grabado y queda colgado en la página del Facebook Live de la Universidad de Costa Rica. Les invito también a la segunda jornada de mañana, en la cual hablaremos nuevamente de la pandemia vista desde Italia y en particular de los siguientes temas: ciencia, ambiente, sororidad y comunicación política del riesgo. La comunicación política del riesgo, como vimos hoy, Caterina nos adelantó algunos elementos y mañana tendremos al profesor Pietro Saita, que va a profundizar sobre esos temas. Además, tendremos también al doctor Giovanni Ronati, de la Asociación Alternative de Brescia, al doctor Luigi Perizzoni y a Maddalena Manca, de Ni Una Menos Marche, en Italia. Entonces, estos son los elementos que tomaremos en consideración mañana. Los invito para que asistan nuevamente mañana a la misma hora y siempre en la página Facebook Live de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias a los tres y gracias a todos desde casa. Muchas gracias. Thank you. Hasta luego.